Durante las épocas frías del año, las infecciones respiratorias agudas virales son la principal causa de enfermedades y de consulta médica. Las técnicas de detección, tanto en pacientes como en control de brotes, son primordiales. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y que nos habla sobre la detección, la prevención y el tratamiento adecuado que se tiene que tener de estas enfermedades respiratorias, con una intervención clave de la salud pública para mejorar esta situación. Las infecciones respiratorias agudas virales son la causa principal de enfermedad y consulta médica, especialmente en las estaciones frías del año. Las técnicas para diagnosticar son primordiales en el manejo del paciente y el control de los brotes epidémicos. En este trabajo se compararon dos métodos para la detección de virus respiratorio: la inmunofluorescencia indirecta para 7 virus respiratorios y la reacción de cadena de polimerasa en tiempo real para detectar los ácidos nucleicos de influenza A y B. Para ello se evaluaron 608 pacientes con diagnóstico presuntivo de infección respiratoria aguda o enfermedad tipo influenza, todos internados en hospitales públicos y o privados de la capital y el interior de la provincia de La Rioja. El periodo de evaluación abarcó desde junio del 2013 hasta septiembre del 2018. El rango de edad de los pacientes evaluados fue de 20 días a 82 años, separados en diferentes grupos etarios. El objetivo del trabajo fue comparar dos métodos diagnósticos para la detección de virus respiratorio, ya que las enfermedades respiratorias en general y la neumonía en particular continúan siendo un problema de salud pública de alta prioridad. La prevención, la detección precoz con métodos diagnósticos sensibles y el tratamiento apropiado de las enfermedades respiratorias en los primeros meses de vida, la niñez y la población de adultos mayores es una intervención clave de salud pública para mejorar la situación general. Bien, luego del informe nos encontramos con María José Cabral, quien es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Rioja. Bueno, ha venido a visitarnos y a contar un poco sobre su proyecto de investigación. ¿Qué tal, María José? Bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Por qué las infecciones respiratorias agudas, virales, son la causa principal de las enfermedades y de una de las causas principales de consulta médica en ciertos grupos etarios? Bueno, porque justamente estas infecciones respiratorias son la principal causa de consulta médica, pero principalmente en lo que son los meses fríos del año, ¿sí? Donde tenemos circulación de diferentes virus y que va a afectar a poblaciones más vulnerables. Con respecto a los grupos etarios más vulnerables, tenemos los 12 extremos, los niños menores de 5 años y dentro de este grupo los menores de un año son los más afectados, o los adultos mayores de 35 años, que son justamente lo que requieren hospitalización, más frecuentemente hospitalización, en caso de padecer un cuadro respiratorio de origen viral. Bien. ¿Por qué es importante conocer las técnicas de detección de estas enfermedades respiratorias, estas infecciones, como se plantea en el trabajo? Bien, justamente el trabajo plantea la comparación de dos métodos diagnósticos, que es la inmunofluorescencia indirecta, donde es un método que permite detectar moléculas del virus, moléculas superficiales del virus, comparándolas con la otra técnica, que es la técnica de biología molecular o reacción de cadena de polimerasa, que permite detectar el material genético o el ácido nucleico del virus, ¿sí? Y porque la comparación de los dos métodos justamente para ver la sensibilidad de cada método, justamente para que permitirnos la detección de estos virus sin que se nos escape, digamos, ninguna muestra que sea positiva y que no lo podamos detectar. ¿Sí?
Sí. Bien. ¿Cuál fue el resultado de ese, en esa evaluación de más de 600 casos que se tomaron en lo que son hospitales y clínicas aquí en La Rioja? Bien, sí, el trabajo se realizó con 608 muestras derivadas de pacientes de hospitales públicos, de centros privados, tanto del interior como de la capital de la provincia, uh-huh, y todos fueron pacientes hospitalizados. De las muestras analizadas, que pudo observarse como conclusión final que la técnica de biología molecular fue superior en cuanto a la sensibilidad diagnóstica. De pronto, si con una técnica de inmunofluorescencia detectamos 134 casos positivos de infecciones virales, la técnica de biología molecular me permitió detectar 118 casos más adicionales que no los estaba detectando con la inmunofluorescencia. Por eso es muy importante, es como le digo, esta comparación de métodos para determinar la sensibilidad de cada método. Bien. Aquí en La Rioja, ¿cómo nos encontramos estadísticamente con el tema de enfermedades infecciosas? Bien, es más o menos comparando, es parecido a lo que ocurre en el país, la curva en el país. Tenemos principalmente virus respiratorio sincicial, uh-huh, en niños, es el virus que prevalece y que produce la hospitalización en niños menores de un año, y el virus de la influenza, que requiere de hospitalización principalmente en adultos mayores. Bien, bien. ¿Y cómo ha sido su grupo de trabajo en este proyecto de investigación? ¿Quién ha formado parte de este bueno, proyecto? En este trabajo estuvo acompañándome mi codirectora, que es la profesora Liliana Sánchez, que junto con ella llevamos la cátedra de inmunología general de la carrera de bioquímica y farmacia, que es donde se diseñó el trabajo. Además, en su momento también hubo alumnos, en el momento que ahora ya son la ya mayoría está publicado profesionales. El trabajo, ¿no? El trabajo ya está publicado. Bien. En la mayoría ya son profesionales, que es la doctora Ángeles Espano Cruz, Enrique Terán, Enrique Lamantía, y también como nuestro director consultor, el doctor Rubén Daniel. Bien, perfecto. La revista que ha sido publicada se llama Bioanálisis. Bien, perfecto. Ahí está. A ver. Vamos a mostrarle un poco, esta es la revista en donde el trabajo se ha publicado. Justamente justo en la época, y menos en julio, fue tapa de revista, justamente es la época más fuerte donde predominan las infecciones virales. Perfecto. Por último, ¿cuál es el principal aporte que hace este tipo de trabajo en lo que es la salud y la medicina? Bueno, como principal es considerar a la biología molecular como una herramienta muy importante. No tan solo para la detección de virus respiratorios, sino poder ampliar y aplicarlo para la detección de otros microorganismos, tantos bacterias, virus, parásitos, viendo ya la sensibilidad importante que tiene la metodología. Y así poder uno aumentar la capacidad diagnóstica. Perfecto. María José, interesantísimo el tema. La verdad que podríamos tener dos programas más para hablar sobre el tema que han publicado. Y desde ya felicitaciones con los logros y esperamos que se pueda aportar con respecto a esto en la salud y en la medicina. Bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana.